Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Es un verdadero gusto estar con ustedes como siempre a través de Bolivia Web TV, con los temas y las noticias que destacan en cada jornada. Hoy es martes 11 de abril. Comenzamos. La clase media cruceña crece a un ritmo anual del 23%. El número de personas que se sumarán a la clase media en Santa Cruz en los próximos 14 años crecerá cada año a un promedio del 23%, pasando de las 36.000 registradas en 2016 hasta totalizar la entrada de 522.000 individuos en el 2030. Así lo aseguran desde la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, en el estudio titulado Midiendo el Medio, cuantificando las oportunidades de mercado en las ciudades latinoamericanas. Dicha investigación evaluó al menos tres criterios en 122 ciudades de la región: la concentración de la clase media en las áreas metropolitanas, el tamaño de estas en cuanto a la población y el crecimiento que han tenido a lo largo de los últimos años. Bajo este último criterio, el Economist identificó como clase media a las personas que tienen ingresos anuales por encima de los $15,000 en términos nominales, y en esa lista Santa Cruz ocupa el primer lugar entre 10, con un crecimiento en 14 años de 1.343%, en Cochabamba 1.178%, La Paz 854%, Guayaquil con el 524%, Chiclayo con 483% y Arequipa con el 458%, cierran esta lista del top 5. El Piraí y otros 10 ríos en alerta por riesgo de desborde. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, declaró el lunes alerta naranja en 11 ríos de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni por posibles desbordes que se prevén hasta el sábado. Debido a precipitaciones de considerable magnitud, se espera probables desbordes de los ríos Ichilo, Chapare, Ibirgazama, Chimoré, Isiboro, Maniquí, Alto Beni, Tipuani, Mapiri, Grande y Piraí. Así lo señala un comunicado institucional. Y la Gobernación de Santa Cruz promulgó el Decreto Departamental de Regocijo Espiritual por la festividad de Semana Santa, que establece que desde las 0 horas del viernes al mediodía del sábado están prohibidas las fiestas con conjuntos musicales o equipos de sonidos y el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Se tiene previsto que el Consejo Municipal de Santa Cruz apruebe similar norma en la sesión de mañana, aunque en esta se plantea que las restricciones sean por más tiempo. El secretario jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, indicó que las restricciones rigen tanto para espacios públicos como privados. Igual se prohíbe la organización de juegos de azar. Roca destacó que cada municipio deberá coordinar con los representantes de la iglesia para los controles y multas. Esto con la intención de que estos festejos religiosos sean en un clima de tranquilidad y sobre todo de regocijo espiritual por la muerte de Jesús de Nazaret. Esta festividad es muy importante para el pueblo cruceño y boliviano, que es muy católico, aseveró. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria destinará para este año más de 29 millones de bolivianos para intervenir 333 hectáreas de tierras por día y así cumplir con el proceso de saneamiento en el Departamento de La Paz. La autoridad dijo que se designaron 50 brigadas para el proceso de saneamiento en La Paz, tomando en cuenta que se tienen que intervenir 3 millones de hectáreas hasta el 30 de septiembre de las 12 millones especificadas. Y el INRA someterá a evaluación todas las tierras del Oriente. La entidad reveló que abordará un proceso de evaluación del cumplimiento de la Fundación Económica Social de la Tierra. La CAO observa que esa acción crea inseguridad jurídica, con el objetivo de que se cumpla la Constitución y las normativas respecto al uso de la tierra. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, reveló que iniciará la revisión de la Función Económica Social de pequeñas, medianas y grandes empresas agrícolas de Santa Cruz, Beni y Pando. También fiscalizará el cumplimiento de la función social de las tierras fiscales dotadas a las comunidades del Oriente.
La titular del INRA, Beatriz Yuque, señaló que, según lo establece la Ley 3545, deben cumplir la función económica social, la mediana propiedad y la empresa agrícola, que son sectores que producen para el mercado agropecuario o desarrollan actividades productivas asociadas a la investigación, ecoturismo y protección a la diversidad. Queridos compatriotas, revisamos ahora los principales valores de la moneda nacional. Atención con la cotización del dólar para hoy: 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 31 centavos, el yen en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Se viene un partido importante para Oriente y Bolívar, un partido que puede decidir el título. El Campeonato Apertura 2017 podría quedar virtualmente sentenciado, aunque falte una rueda por jugar, si el domingo Bolívar derrota a Oriente Petrolero en el partido que jugarán desde las 19:30 horas en el Estadio Tahuichi Aguilera por la 11ª fecha. Los académicos, que sacan 5 puntos de diferencia sobre sus perseguidores, además de un partido menos, se pondrían a 8, algo que podría ser definitivo siempre y cuando alguno de ellos no logre una levantada de proporciones para que cambie el panorama en forma radical. El partido que jugará el domingo ante Oriente y el miércoles próximo ante Wilstermann en Cochabamba van a ser claves y fundamentales para las aspiraciones celestes. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí los temas que destacan en esta jornada de martes 11 de abril. Gracias a Bolivia News y Bolivia Web TV se los hemos presentado con muchísimo gusto y con especial cariño para nuestros compatriotas bolivianos que se encuentran en el exterior. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.